13 de junio, muy temprano por la mañana, nos juntamos a bailar el baile entretenido, la zumba, la salsa, moverse, porque en Maipú apostamos por el deporte y todas estas chicas están en eso. Todos los detalles de lo que sucede aquí, usted lo ve en Maipú Televisión. ¿Cómo está, amiga? Muy bien, muy ¿cómo bien. ¿Cómo estás? La veo cansada. Estoy de la 8, comprendísima. Estamos de la 8. De la 8 de la mañana. Bailando. Oye, cuéntame qué parece esta actividad acá en la Plaza de Maipú. Nos juntemos a bailar y a movernos finalmente. Tenemos que invitar a todas las mujeres de las dueñas de casa que vengan a participar acá en la Plaza de Maipú. Está muy buena la clase. ¿Y la que no es dueña? Venga nomás también. Ya, le dejo respirar. Se nos ahogó. Pero es porque ya han bailado mucho, ¿no? Puedes comprender eso. ¿Sigamos bailando? Ya, gran expectación por parte de las chicas haciéndose foto con Pablo Vargas, el hombre que la lleva toda aquí, que lleva el ritmo en la sangre. Voy a tratar de raptármelo, sígueme. Pablo, una conmigo, porfa. ¡Hola! Yo lo rapto, es mío. ¡Vámonos! Pablo Vargas, ¿cómo está? Bienvenido a Maipú esta mañana. Un poco fría, pero como en el baile se nos pasa todo, ¿no? Por supuesto, el baile hace pasar todas las penas, todos los fines de semana. ¿Cómo es la iniciativa acá en Maipú? Bueno, tú te puedes acercar a los talleres de la municipalidad y ver toda la cartelera que tenemos, porque no solamente hay zumba, hay otras especialidades también del fitness, hay yoga, hay pilates, hay mil otras actividades también. Todos los días en la lucha municipalidad de Maipú se están efectuando clases de zumba y de diferentes otras especialidades para que venga, para que deje el sedentarismo, para que podamos vernos y para que tengamos así un físico fitness como tenemos nosotros. Como este. ¿Cómo y este? No como este. Pero aquí voy a bailar. Oiga, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la mañana en movimiento? Excelente, aquí con todo el power. ¿Sí? Sí, de todas maneras. Oye, qué buena iniciativa esto, venía a bailar el lunes, a movernos. Realidad, hay que moverse, sí, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados porque acá tenemos actividades todos los días por la municipalidad, así que hay que aprovechar. Y es buena calidad, las profesoras son súper buenas. Así que, súper positivo. El llamado a todas las mujeres a que vengan a moverse. De todas maneras, y los hombres también, que no se queden atrás porque después esto crece. Ya, enséñeme entonces, enséñeme, a ver, vamos. Ya, para un poco. Tengo que hidratarme y tengo que saber más de lo que está pasando en Maipú. Y por ello, estoy con un amigo que nos va a contar todo las actividades físicas y deportivas que están ocurriendo en Maipú. Estoy con Ariel, donde Maipú hace deporte, se motiva a bailar y a moverse, ¿no? Bien, feliz, comprometido ahí con la gente del alcalde. Nosotros tenemos más de 17 profesoras de zumba que están repartidas en los diferentes centros deportivos, gimnasio Obera, polideportivo Martín Vargas, gimnasio Los Héroes, aparte estamos en los camp satélite, camp Pajarito, camp Poniente y aparte en la junta de vecinos. ¿Quiere usted acercarse a bailar? ¿Sabe dónde? ¿No sabe? Ariel se lo va a contar ahora. Ariel, ¿cómo una gente que va pasando o que está viendo esta nota se puede dirigir para participar en esta actividad? Directamente a los centros deportivos, que está el gimnasio Los Héroes, polideportivo Martín Vargas, gimnasio Huera. Ahí tenemos la inscripción, aparte de la página de la municipalidad. Perfecto. La música está sonando y te veo muy, muy, muy bien. ¿Vamos a bailar? Vamos a bailar. ¡Ahora! Eso, Junio, ya, usted sabe cómo hacer todo esto, así que diríjese a la oficina del deporte y nos vemos en Maipú TV.